Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado. Muchachos, en esta ocasión vamos a ver todo el curso de Microsoft Word pero en un solo video todo este curso que ya había realizado pero lo hice muy lentamente con la versión 2013 por lo cual en esta ocasión vamos a ir un poquito más rápido pero no se me asuste muchachos lo primero que hay que tener en cuenta es que tengamos instalado microsoft word en este caso aquí tengo mi acceso directo hay dos versiones de word una la instalable o sea el computador tiene su versión instalada como en este caso y dos en internet o sea en un celular una tableta en el televisor si quiere con tener una cuenta de correo Outlook o Hotmail automáticamente tenemos Microsoft Word es este merito de acá eh, esta versión digamos que funciona <laughs> a nivel básico funciona pero lastimosamente no es tan potente si no se les ve así recuerden en la flechita tienen que darle cinta clásica ok bien en todo caso aquí tenemos entonces en el computador inicio Microsoft Word y aquí se me abre mi Microsoft Word. Eh, algunas computadoras obviamente no van a tener este acceso directo, por ende pueden abrirlo de una manera mucho más sencilla. Primero, pues buscándolo por acá, pero eso a mí no me parece sencillo. Así que simplemente tenemos que crear Inicio R en sus teclados en Windows y escribimos Win Word, Enter. Y automáticamente se abre sin importar qué versión tenga instalada automáticamente va a abrir listo esto es muy importante porque la primera vez que usted lo haga lo escribe pero la segunda vez oprimimos inicio r ya viene escrita la palabra así que solo tenemos que dar enter y el programa abre de maravilla. <laughs> si le bota error, lastimosamente no lo tiene instalado. Y ahí sí tenemos que realizar la compra del programa. Recuerde que Word, Excel, PowerPoint vienen en un mismo programa de ofimática. Lastimosamente no son gratis. Al finalizar este video, yo les voy a indicar cómo pueden tenerlo con el mejor precio del mercado. Recuerden algo: las versiones que tienen un año, 2016, 19, 21 o 2013, 2010, son versiones vitalicias. O sea, jamás. Vencen muy distinto a la actual versión Microsoft 365 que es esta de aquí, que si miramos lastimosamente eso es una licencia de suscripción, por lo cual funciona un año y después del año siga pagando mi hermano, ¿ok? Bien, cuando abrimos por primera vez Word nos encontramos con una ventana como esta, puede variar obviamente entre versiones, pero en esencia tenemos inicio para crear un documento en blanco y algo que dice nuevo. Lo bonito de nuevo es que tenemos plantillas. Estas plantillas me hacen que yo no inicie desde cero. Vea que aquí tenemos varios temas de interés. Entre ellos, por ejemplo, yo puedo colocar calendario. Y mire que puedo obtener un calendario de manera automática, completamente, abro comillas, gratis. Esto lo incluye en la versión que usted compre. ¿Listo? Ya viene incluido automáticamente. Obviamente estamos en un curso de Word, por ende vamos a crear un documento en blanco. Bien. En este momento están viendo una hojita. Eh, esta hojita como tal esta es la interfaz de Word. Puede cambiar, puede ser más oscurita, más clarita. En vez de azul puede ser roja. No importa, pero es Word. Así es. En esencia, Word es un procesador de textos, por lo cual vamos a poder escribir y crear. Todo tipo de textos desde este programa. Eh, lo curioso de este programa es que tiene muchísimos años y es muy famoso. Todas las herramientas que usted ve aquí, pues lastimosamente no las vamos a poder ver todas, pero sí la mayoría para que usted pueda volverse un ducho y un experto en Word. Bueno, tampoco experto, pero sí crear cualquier tipo de tarea en Word, ¿vale? Bien, en la parte inferior derecha tenemos este zoom. Este zoom nos va a ayudar para acercarnos o alejarnos y poder que usted trabaje mucho más cómodo. En este momento pues esta pantalla es bastante ancha y por eso usted ve todos estos espacios. Yo podría divinamente mover este zoom o con la tecla control la voy a oprimir, no la voy a soltar y con la ruedita del mouse yo me puedo acercar. De esta manera pues puedo ver todo mucho más grande sin necesidad de aumentar el tamaño. O sea cuando imprimo igual se va a ver bonito, ¿ok? Bien, muchachos, vamos a empezar entonces con... Ya vimos la introducción, ¿no? Vamos a empezar con el tema práctico. Primero, ¿cómo podemos guardar? ¿Cómo funciona Word? Muchachos, cuando ustedes abren Word por primera vez, este documento no existe. Si dice documento 1, documento 2, documento 3, no está guardado. Si yo llego a cerrar esto, realmente este archivo se me va a perder. Por eso él me dice, hombre, guarde cambios en este archivo, ¿ok? Bien, ¿cómo puedo guardar cambios? Bien. Si vamos a archivo en la parte superior izquierda, tengo dos opciones para guardar. En, en teoría, ¿no? Porque si damos clic en guardar, vemos que automáticamente me lleva a guardar como. Esto es por lo siguiente. Guardar solo me guarda cambios, mientras que guardar como me crea un archivo para guardar esos cambios. O sea que lo primero que yo a hacer es dar clic en guardar como. Lo segundo pues será empezar a dar clic en guardar para que me guarde cambios. Así que si damos clic en guardar como, vamos a crear ese archivo en mi computador que yo puedo pasar por correo electrónico, por memoria USB, por donde yo quiera. ¿Cómo lo creo? Pues hay dos opciones. <laughs> Una crearlo en internet y otra crearlo en el computador. Obviamente la pues la opción más común de todas es simplemente buscar el botón examinar que me abre la ventana de guardar como. Aquí yo puedo buscar una carpeta o crear una carpeta. En este caso estoy en documentos y ya he creado una carpetica que se llama mis primeros documentos. Aquí yo le puedo crear el nombre que yo quiera. Mi primer documento o sea, si así lo quiero llamar. Miren la curiosidad de la ventana guardar cómo. Algo curioso es que hay, un, hay una opción que dice tipo. Por defecto yo creo guardar un documento, ¿no? Ya, listo. Aquí vamos a crear un documento. Pero yo puedo cambiarla para crear un PDF. ¿Sí bien... Es algo muy curioso de la ventana guardar como. La ventana guardar como me permite exportar a otros formatos. Por ahora dejémoslo como documento en Word, no nos compliquemos y vamos a darle clic en guardar. Si ustedes se fijan en la parte superior, ya vemos que el nombre cambió. Ya no dice mi documento, sino dice mi primer documento porque yo le coloqué ese nombre. Si yo deseo, puedo cerrar esta, este documento y no ha pasado nada. El documento ya está guardado realmente. Así que yo puedo abrir una carpeta, puedo ir a documentos y aquí yo tengo mi carpetica, mi primer documento. Y aquí está mi primer documento. Ese es el que creí, este no sirve, vamos a borrarlo. Aquí está mi primer documento. Y esto es lo que yo hice. Pues realmente no hice nada, ¿no? Vamos a escribir algo realmente pues, útil, ¿no? Por lo menos ¿quién, es, quién les está enseñando. <laughs> Dustin Hurtado. Bien, en este momento yo ya, que, ya lo modifiqué. Yo qué debería hacer. Pues debería ir a archivo y guardar para que me guarde los cambios. Ya no creo otro archivo. No solo tengo que ir a guardar como la primera vez. De ahí para allá solo guardo cambios. Que es lo mismo que oprimir control G. También me guarda cambios. Y también es lo mismo dar clic en este botoncito de guardar. Todo es lo mismo. Word lo que le está diciendo es, use como quiera guardar, pero guarde cambios, compadre. Es más, si yo coloco otra cosita por acá, por ejemplo, Oscar, que es mi primer nombre, si yo llego a cerrar mi documento sin guardar, él me dice, hombre, que guarde cambios, ¿sí? Pero guarde cambios. ¿Vale? Porque si no, ¿qué va a pasar? Pues vamos a perder nuestros documentos. Vamos a darle cancelar y listo, no ha pasado nada. Recuerden, puedo darle clic en este icono y automáticamente se guardarán los cambios. ¿Ok? Bien, muchachos, entonces ahora sí pasemos a un ejercicio práctico. Vamos a hacer lo siguiente. Eh, yo les voy a dejar en la descripción de este video unos archivos para que puedan trabajar. En este caso, ¿cuál va a ser el primer archivo? Va a ser este de aquí, miren. Esta carta formal vamos a crearla, ¿sí? Entonces yo voy a llevar esta ventana al lado derecho y mi documento al lado izquierdo. En teoría, ¿ustedes qué tienen que hacer? Pues empezar a escribir, no tienen que hacer nada más. 11 de agosto, sí, escriben completamente la línea, luego oprimen enter, 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 o solo dos enter, o solo uno, como ustedes quieran. Y luego escriben banco de la Prosper. Ay, qué Dustin, aquí se ve más negrito, no pasa nada. Yo lo que ustedes, lo que yo quiero es que ustedes me escriban todo este texto. Eso sí, cuando estén escribiendo este párrafo y lleguen al final que este 9, una coma, no me van a oprimir enter, van a seguir escribiendo. Me explico, cuando ustedes escriben aquí en Word y llegan al final de la hoja, Word automáticamente baja la línea, no tienen que oprimir enter. Esto es para que me reconozca todo esto como un párrafo y no como muchas líneas, como teníamos acá que son muchas líneas. ¿Ok, muchachos? Bien, entonces cuando terminen de escribir vamos a tener algo parecido, no voy a guardar. Algo parecido a esto. Bueno, ojalá muchísimo mejor que esto, ¿no? <laughs> en este caso he escrito todo el texto pero completamente seguido. ¿Para qué? Para que ustedes me ayuden a arreglarlo. Vamos a intentarlo. 11 de agosto, perfecto. Ya escribí el título. Voy a oprimir enter. Yo creo que son varios enter porque son varios espacios, miren. Banco de la Prosperidad, perfecto. Departamento de Servicio al Cliente, perfecto. Calle, perfecto. Aquí vamos a dar otros enter, enter, enter. ¿Sí? Ahora sigue estimado banco de la prosperidad al final doy enter vea entonces al final doy enter yo creo que otro enter o sea otro espacio otro salto de línea para que se miren así mucho más separadito luego dice mi nombre es Ana y termina en futuro o sea termina aquí miren en futuro me ubico al final y hago otros saltos de línea para que se mire mucho más formal ahora al finalizar de respuesta me ubico al final, otro se enter, eh, Ave María, sí, y creo más espacio. Y si se fijan bien, atentamente está bien separado de Ana junto con su cédula. Así que me ubico al final de atentamente y de nuevo doy varios enter. Ahora sí, ya tiene esto mucho, pues un aspecto mucho mejor a una carta formal. Ahora empezamos a crearle el formato, el diseño a este documento. Si ustedes se dan cuenta ahora sí, esto viene en negrita, ¿sí? Para colocar esta negrita es realmente sencillo. Solo deben seleccionar lo que quieren colocar en negrilla y mire, se me habilita esta opción para colocar esta N, pero esto no aparece en todas las versiones de Word. En todo caso, arriba tenemos la N en la pestaña Inicio, que es para colocar negrita. Es exactamente lo mismo que oprimir control N. Ahora, en la parte de abajo, Ana María García López también más negrita. Yo puedo seleccionarlo, o si se le dificulta mucho, simplemente me ubico en la parte izquierda, mire que aparece un cursor, cierto, una flechita. Doy un solo clic y él automáticamente me selecciona toda la línea. Ahora sí puedo darle clic en la N y ya está la negrita, ¿vale? Es realmente sencillo, ya, difícil no es. Si lo quieren hacer con el teclado para que sea mucho más específico, por ejemplo, acá de nuevo, Ana María García López, me ubico al inicio. Y ahora con el teclado, van a oprimir la tecla Shift, con algunos teclados se llama Mayúsc, y luego con la tecla derecha, 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 van a ir hasta el final de López. Mire, así de sencillo. Y luego de nuevo, o le dan clic en la negrita, o oprimen Control N para dar esa negrilla. Si ¿Sí ven que es sencillo. Ahora, otra manera para seleccionar también será dar doble clic. A veces funciona, a veces no. Vamos a mirar. Miren, el doble clic me selecciona pues una palabra, ¿sí? En este caso todo este número se comporta como una palabra y le doy negrita. Así de sencillo, ¿sí ven? Son todas las maneras que existen Word para poder seleccionar una palabra o toda una línea o, o algo pues eh, muy personalizado, un fragmento que usted quiera que será seleccionando así. ¿Ok muchachos? Bien, pasemos a lo siguiente. Este párrafo, si ustedes miran, está alineado a la izquierda, mientras que el párrafo que tenemos acá está completamente justificado. ¿Cómo se hace? Antiguamente teníamos que seleccionar todo lo que queremos justificar, ahora no, ahora solo con ubicarnos dentro del párrafo, solo tenemos que ir arriba donde dice justificar dentro de la sección párrafo. Y ya está justificado. Hay dos sin yo lo quería centrado. Ah, bueno, pues en vez de justificar, pues damos centrado. O alineado a la izquierda. O alineado a la derecha. Como ustedes quieran trabajar. En todo caso, aquí está justificado. Si quieren saber el comando de justificar, solo dejen el mouse encima del botón. Mire que es control J o Control T para centrar. O control W para la izquierda. Bueno, en este caso, control Q, pero también funciona control W. O en este caso para la derecha sería Control D. ¿Sí? Ven? Lo sencillo que es. Bien, ya por último y no menos importante, también tenemos los interlineados. ¿Qué es un interlineado? No sé si se dan cuenta, pero esto está completamente pegado, mientras que si miramos acá a la derecha, hay una separación, algo que lo hace más bonito, ¿sí? Ese interlineado es muy personalizable. ¿Me explico? Cada norma o cada país incluso maneja un interlineado distinto. Por ejemplo, yo puedo seleccionar todo, bueno, hagámoslo solo con estos tres, para que sea más sencillo. Selecciono los tres, las tres líneas, voy en la sección párrafo, aquí he interlineado, me dice que está el 1.0. Por ejemplo, las normas APA me exigen que sea al 1.5, con esta separación. Sinceramente, a mí me parece que se ve mucho más bonito al 1.15. Pero bueno, ya soy yo, es una opinión completamente personal, que yo no puedo estar en contra de la norma ZAPA, yo tengo que seguir la norma ZAPA. Por lo cual, si yo quiero, podría seleccionar todo el documento y darle un interlineado al 1.5. Y pues me queda una carta mucho más formal. Eso sí, mire que tengo que ajustar ahora de nuevo los espacios. Entonces lo que hago acá es borrar, borrar y borrar. Y ya tengo mi documento completamente terminado. Voy a maximizar esta ventana para poder ver y me voy a alejar un poquitico con el zoom que ya les expliqué al inicio del video. Miren cómo se ve el documento. Si ustedes quieren saber cómo se vería cuando lo vayan a imprimir, pues simplemente le dan archivo, imprimir y él automáticamente me va a mostrar una vista preliminar de cómo se miraría la impresión. Ok, voy a oprimir escape para regresar a mi documento. Ahora, de pronto algunos se fijaron. Que este documento tenía una firma. Bueno, esto no se los voy a explicar, pero sí les digo, por ejemplo, cómo hacerlo. En la pestaña Dibujar aquí pueden elegir por ejemplo un bolígrafo, que será este, un bolígrafo, y simplemente dibujan y ya está. ¿Listo? En este caso no lo voy a hacer porque no es el caso. Eso ya es diseño y dibujitos y eso ni siquiera aplica para una firma de un documento legalmente. Pero bueno, es perfecto para que ustedes lo practiquen. Por ahora este documento está completamente terminado. Vamos a empezar un nuevo tema, el tema de viñetas. Así que vamos a crear un nuevo documento. Y hay una manera muy chévere de crear un nuevo documento. Es oprimiendo Control-U. Al oprimir Control-U, automáticamente se crea. No se me borró el anterior, miren. No se me borró, aquí está el anterior. Se me creó un nuevo documento. Este documento como tal no está guardado, mire que se llama documento 1. Así que si ustedes quieren primero guarden antes de continuar, ¿vale? Ok muchachos, ¿qué son las viñetas? Las viñetas o listas desordenadas y ordenadas se encuentran en la sección párrafo. Miren que están aquí. Estas listas, eh, que en este caso son viñetas desordenadas y estas son ordenadas, son muy útiles en su trabajo diario. A ver, ¿cómo funciona esto? Si yo doy un clic en cualquiera de esos dibujitos o simplemente aquí en el botoncito, automáticamente se me crea una viñeta, ¿sí? ¿Qué es esto? Yo digamos, voy a hacer una lista de mercado. Voy a comprar papa, voy a comprar yuca, voy a comprar ñame, ¿sí? Una lista de mercado. Es algo muy sencillo. Esto realmente no tiene mayor explicación. Es desordenada porque si el ñame lo compro de primeras, pues realmente no pasa nada, ¿sí? Igual puedo, pues, no sé, llegar a la casa o igual me lo puedo consumir o puedo comer, ¿sí? Así funciona. Ahora, una lista ordenada es esta de aquí. Igual, puedo elegir cualquiera de estas listas o simplemente dándole clic en este botoncito. La lista ordenada sí tiene un orden. Si yo voy a hacer, por ejemplo, el orden de cómo encender un computador, pues yo primero prendo el computador, inicio sesión y luego abro Word. Yo no puedo abrir Word de primeras antes de prender el computador. Eso es algo obvio. ¿sí? Ahora. Las viñetas o listas también tienen jerarquías. Por ejemplo, si yo prendo el PC, en algunas ocasiones voy a oprimir Enter para que se me cree otra sección y voy a aumentar la sangría, que será con esta opción de aquí. Aumento la sangría y mire cómo se crea como una jerarquía. Si yo prendo el PC, a veces tengo que encender el estabilizador o la OPS. ¿sí? O tengo que también oprimir Enter y en este caso encender el monitor. No sé, estoy inventándome algunas opciones para mostrarles que existen jerarquías. ¿Cuántas? Las que ustedes quieran. Vea, puedo oprimir enter. Y si yo quiero aumentar la sangría, también lo puedo hacer desde el teclado. Solo con la tecla tabular. Miren cómo se me va creando. ¿sí? Igualmente para estas listas eh, desordenadas también. La papa voy a dar enter. Pero luego tabular y miren cómo se me crea. Puede ser papa pastusa, por ejemplo, que se ve aquí en Colombia. O papa limpia, ¿sí? Que no me la traiga sucia, ¿sí? O un kilo. Entonces ya tenemos como tal unas listas que van teniendo una jerarquía y un orden. Algo que usted pueda aplicar a su vida diaria, ¿sí? Ahora, vamos a ver un ejemplo práctico para ver cómo se comportaría en un documento formal. Entonces, en este caso, todo esto lo voy a dejar en la descripción de este video. Abro viñetas y tenemos por ejemplo este documento formal. Aquí tenemos una lista desordenada. Si yo coloco esto encima, pues bueno, no, no pasa absolutamente nada. Y aquí, bueno, realmente aquí tampoco. <laughs> no es que esté muy ordenada como tal. Pero bueno, aquí tengo que explicarles otro tema. Y es el tema de la tabulación. Miren, muchachos, esto como está organizado de bonito en la parte derecha. ¿Cómo funciona esto? Miren, muchas personas, voy a borrar todo esto. Muchas personas lo que hacen para colocar esto acá es suprimir espacio, 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 espacio y llevarlo hasta allá. Esto no se hace. Yo le explico por qué. Tranquilo. Licencia Windows 10, digamos, lo voy a colocar acá. Mire cómo se va corriendo el 150. O, eh, ¿Sí? Origina. Mire lo que está pasando. ¿Si ¿Sí ven cómo se me va eh, moviendo todo el documento? Esto no se hace. Ahora vamos a hacerlo con tabulador. Borro todos estos espacios voy a borrar y voy a oprimir la tecla tabular de nuestro teclado, valga la redundancia. Oprimo, vean, tabular, tabular hasta que llegue a la zona. Ahora sí, licencia Windows 10 OEM Mire cómo se va a pasar, pero solo el tabular, original. Ahora, oprimo la tecla suprimir y ya está bien, porque se mueve por tabulaciones, por tabulaciones, no por espacios. Él automáticamente se va a acomodar en la sección donde estaba. O sea, si yo borro esto y le digo eh, licencia de Microsoft Office 2021 y vuelvo a dar tabular, 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 tabular y tabular, él automáticamente se acomoda en su línea, lo cual es fundamental para poder manejar este estilo. ¿Ok? Ya por último, con las viñetas, también podemos personalizarlas. Por ejemplo, esta viñeta, si yo le doy un clic... Vamos de nuevo en la sección párrafo, viñetas. Yo puedo cambiarlas por todas las que están acá. Sin embargo, también puedo definir una nueva viñeta. Puedo elegir un símbolo y de todos los símbolos que ustedes ven aquí, pues pueden elegir cualquiera. Por ejemplo, un corazoncito, <laughs> damos aceptar y damos aceptar y ahí se creó un corazoncito, ¿sí? Ven? Es algo muy sencillo de manejar, difícil no es, muchachos, así que aplíquenlo, práctiquenlo. Bien, pasemos al siguiente tema y va a ser eh, las imágenes. Esto va a ser bien curioso y vamos a abrir un documento que solo tiene texto. ¿Para qué? Pues para insertar una imagen, muchachos. Miren, tenemos que ir a la pestaña Insertar, creo que es la primera vez que nos movemos de pestaña, Insertar y aquí tenemos varias, eh, digamos, ilustraciones que podemos insertar al documento. Vamos a centrarnos en imágenes y formas, no más, ¿vale? A ver, imágenes. Normalmente aparece en este dispositivo, o sea, imágenes que usted tenga en su computador e imágenes en línea. Vamos a probar en este caso imágenes en línea. Por ejemplo, un avioncito. Voy a elegir el primer avioncito que hay y en la parte inferior derecha le voy a oprimir insertar. Se me insertó el avioncito. No se me asuste si la imagen está muy grande. En los punticos de la imagen voy a ajustarla y a volverla mucho más pequeña. Ok, perfecto, hasta ahí, ¿cierto? Bien. El mayor problema de las imágenes en Word es moverlas. Si yo quiero mover la imagen, mire el complique que me causa mover una imagen en Word. Bueno, realmente no es complicado. Cuando llega una imagen, una forma, una ilustración, eh, un, lo que usted quiera en cuanto a ilustraciones, siempre al dar un clic automáticamente se me habilita una nueva pestaña. Eso, eso es un hecho, esto es ley. Así que vamos a formato de imagen y aquí podemos encontrar algo llamado ajustar texto. Y en ajustar texto puedo especificar una opción. En este caso me aparecen deshabilitadas porque si yo aumento el tamaño, resulta que esto es un grupo. Sí, esto es lo que pasa con insertar imágenes en línea. Me sirve perfecto para el ejemplo. En este caso me aparece un texto debajo de la imagen. Voy a dar un clic y mire que se me crean unos nuevos punticos. Le doy clic al bordecito y le voy a oprimir, suprimir para que se me borre ese texto. ¿Ok? Bien, ahorita les explico otra forma de insertar imágenes para que no nos pase esto jamás. En este caso, eh, de nuevo, formato de imagen, ajuste de texto y aquí yo le puedo indicar una opción. Es exactamente lo mismo que cuando damos clic en una imagen, lo que me aparece en la esquina superior derecha. Vamos a dar un clic y lo recomendable aquí son las dos primeras opciones, esta que dice cuadrado y esta que dice estrecho. Por ejemplo, para este caso la cuadrada es perfecta. ¿Cuándo funciona bien estrecho? Cuando tenemos algo como esto, insertar formas. Y por ejemplo, si quieren una estrellita, dibujo mi estrellita y le doy ajustar texto, estrecho. Y miren lo que pasa. Si ven como el texto me rodea la forma, es algo muy, muy bonito de trabajar. Y miren cómo automáticamente se ajusta. Bueno, borremos esta forma y miremos de nuevo la imagen. Vamos a borrarla también y les voy a enseñar otra forma de insertar imágenes. Podemos ir a internet, vamos a maximizar, podemos buscar por ejemplo avión, imágenes y de todas las imágenes que aparecen acá, pues yo puedo seleccionar esta. Le doy clic derecho, copiar imagen y ya la puedo llevar a mi Word. Miren aquí y la puedo pegar acá. Clic derecho y miren que me aparece un icono con una imagen. Con solo darle clic automáticamente se pega la imagen. Ya está muchachos. Miren, aquí de nuevo, ajustar cuadrada. Y ya la puedo desplazar por mi documento de Word. Si ¿Sí ven? Es sencillo manejar imágenes, muchachos. Ahora, en formato de imagen tenemos muchas formas para personalizarla. Realmente todo lo que ustedes están viendo ahí es más intuitivo. O sea, prueben. Coloquen el mouse encima, miren cómo prueba, miren, miren todas esas formas, elijan una. Si ¿Sí? no me gustó, ¿cómo la quito? ¿Mm? Mentiras, mentiras. ¿Cómo quitar un, una, un diseño que usted ha hecho? Pues simplemente restablecer imagen. Y no ha pasado nada, ¿vale? Es así de sencillo. En cuanto a edición de imágenes, hay dos cositas que yo les puedo, digamos, como recomendar. Una, quitar el fondo. Y dos, el recorte. Si quiero quitar, mire que en este momento, bueno, no sé si con esta imagen funcione, pero en este momento eh, la imagen me hace un rectángulo, mire. Me hace un cuadrado. Cuando debería pasar el texto por este blanco. ¿Cómo lo puedo quitar? Voy a dar un clic, formato de imagen. Aquí donde dice color, dice definir color transparente. Vamos a definir que el color blanco es transparente. En este caso no funcionó. A ver, voy a dar un ejemplo con otra imagen que ya tengo acá. Había un fondo blanco, para que ustedes miren. Este de aquí. Démosle de nuevo cuadrada. Miren, si a esta imagen le doy formato de imagen, color, definir color transparente. Le especifico esta y ahora sí, ah bueno, yo creo que sí funcionó, solo que en vez de cuadrado era estrecho, miren, vamos a ver, en vez de cuadrado si le doy a estrecho, sí también funcionó, miren, solo que se me olvidó cambiar el cuadrado. Ahora, lo que pasa es que les iba a explicar otra forma, voy a dar control z, control z. Control Z y Control Z. ¿Qué es Control Z? Es deshacer, devolver todas las acciones que hemos hecho. Es exactamente lo mismo que dar clic en la flechita atrás. Puedo rehacer. O puedo deshacer. Qué bendición que estuviera en la vida. <laughs> Pero bueno, muchachos, ¿a qué voy con esto? Vamos a buscar de nuevo cuando tenía el fondo. Porque también tenemos otra opción. Si este fondo, por ejemplo, llegara a ser degradado, no podemos definir un color transparente. Podemos quitar el fondo de este, con esta opción. Espera, espera. Elegimos la imagen, formato de imagen, y en la parte izquierda, quitar fondo. Es que se me olvidó especificarlo. Y aquí en quitar fondo, lo que esté morado es lo que se va a quitar. Entonces yo le puedo indicar, por ejemplo, marcar las áreas que permanecen, esta trompa del avión, y aquí ya le puedo indicar mantener cambios. Y ya, si le doy a estrecho, pues ya funciona. ¿Sí? Es que hay dos formas de quitar el fondo, ¿ok? Bien, voy a borrar esto, voy a borrar esto, y voy a insertar una imagen como se debe. ¿Cómo se debe insertar una imagen? No se debe buscar en Google imágenes porque esto es una muy mala práctica. Estas imágenes no son suyas, estas imágenes son privadas. Todo lo que aparece acá, todo tiene propiedad. Cómo buscamos una imagen libre? Buscamos a través de páginas que nos dan imágenes libres, por ejemplo Pexels o Pixabay, por ejemplo. Aquí yo puedo buscar un avión y todo lo que aparece acá es completamente libre, ¿sí? Uso gratuito, miren acá. Aquí yo la puedo descargar, miren tamaños pequeñitos si quieren, o puedo darle clic derecho, copiar imagen, vamos a Word, como ya sabemos, y la pegamos con clic derecho, pegar. ¿Sí? Si me aparece muy grande la imagen, no se me asusten. Vamos a reducirla. Miren, a reducirla. Toca despacito, sin afanes, porque la imagen es muy grande. Hasta que ya la tengamos pequeñita. Miren. ¿A qué voy con esto? Que les quería mostrar el otro tipo de recorte. Podemos ir a formato de imagen, recortar. Y aquí yo puedo recortar la imagen o puedo hacer un recorte de forma. Este recortar es el que nosotros pues ya la mayoría conoce. Cuando pues usted solo quiere por ejemplo el avioncito, pues eso lo que hace es esto, ¿sí? No es más, vea. Y ya le quedó recorté el avión. Podemos restablecer la imagen. Eh, Uy, pero el tamaño también me restablecería el tamaño. No, dejémoslo así. Vamos a aprimir control Z. Ya, para que vuelva grandecita. Y lo que quiero hacer es formato de imagen, recortar recorte de forma y si yo quiero por ejemplo no sé una carita feliz o un corazón pues vea lo que va a pasar se me recorta con esa forma y aquí yo ya le podría dar si yo quiero pues en este caso estrecho para que el texto rodee ese avión vale es otra forma que pues es muy curiosa y ustedes pueden usarla para cualquier tipo digamos como de documento bien muchachos con imágenes básicamente ya podemos finalizar a ver, hay otra propiedad en insertar que no hemos visto y es muy poderosa, y son los cuadros de texto. Eso sí, tenemos que verlo sí o sí. A ver, en formas, la primera opción que aparece es algo llamado cuadro de texto, pero también tenemos otra opción en texto que me dice cuadro de texto, y mire las opciones que aparecen. ¿sí? Si usted quiere, puede explorar todas ellas. Realmente, la que me interesa explicarle es la que dice dibujar cuadro de texto. Miren. Dibujar cuadro de texto me permite dibujar un cuadrito donde yo puedo agregar un texto. ¿De qué me sirve esto? Que este cuadro de texto lo puedo mover como si fuera una imagen. En este orden de ideas, yo puedo dejar un texto en una margen, algo que no sabíamos desde un inicio. Usted me dirá, Dustin, pero bueno, y ese borde, ah ok, damos clic a ese bordecito, formato de forma y si quiere podemos quitar el contorno de la forma. Sin contorno. Y mire. Cuando acá podíamos crear un texto en una margen? Ok, esto es posible gracias a los cuadros de texto, ¿vale? Es el mismo principio que si queremos insertar una imagen y necesitamos colocarle un pie de imagen, pues se hace con un cuadro de texto. Eso sí, tengan en cuenta que este cuadro también tiene un relleno, así que es bueno también darle clic a este cuadro, formato de forma, relleno de forma y quitarle su relleno. De esta forma, ahora sí nos queda un texto que podemos colocar donde queramos, ¿ok? Bien, ya con esto básicamente terminamos lo que es insertar tanto imágenes como formas. Todo se comporta de la misma forma, como vemos las opciones de ajustar texto, que es lo que nos interesa cuando hablamos de objetos. Y por si se lo llegaron a preguntar, sí, esto es completamente imprimible. Si yo primo control P que es lo mismo que dar archivo imprimir vemos que sí también saldría en la impresión así que tengan mucho cuidado con estos objetos para eliminarlos damos un clic en el texto luego un clic en el borde y así oprimimos suprimir y ya se eliminó vale bien vamos a ver otro tema de insertar que no son imágenes ni formas sino son tablas vamos a oprimir control u para crear un nuevo documento para crear una tabla simplemente consiste en ir a insertar y hay dos formas de crearla, o sea, dos formas en Word y es una con este, pues, digamos, creador de tablas, pues realmente es muy gráfico y otra creándola de forma manual. Insertar tabla, le indicamos cuántas columnas, cuántas filas y damos a aceptar. Vale. Eh, hay otra forma de crear tablas, pero pues no es en Word, es insertar tabla y es una hoja de cálculo de Excel. En este caso vemos que es Excel, o sea, literalmente, miren, es Excel en su forma más literal. Todas las opciones de Excel aparecen acá, ¿sí? Cuando usted tenga su tabla, pues al final se me va a ver de esta forma. En este caso no estamos viendo Excel, por lo cual voy a eliminarla con suprimir, ¿ok? Ahora sí, enfoquémonos en las tablas de Word, ¿ok? ¿Qué podemos hacer con las tablas de Word? Pues realmente podemos hacer todo, o sea... Eh, hay algo que debo especificar y es cómo eliminar las tablas, porque muchas personas se complican eliminando tablas. Si yo tengo contenido en una tabla, si yo la selecciono todo así, o simplemente doy clic en esta opción, si yo oprimo suprimir, me elimina el contenido de la tabla. Pero si por el contrario oprimo retroceso, se me elimina la tabla. Ahora bien, voy a oprimir control Z. Si yo estoy dentro de la tabla y voy a disposición, Puedo también darle eliminar, eliminar tabla. Y se me elimina la tabla, ¿vale? Son las tres formas que podemos. Bueno, dos formas de eliminar y una, eliminar el contenido. Voy a oprimir control Z. Cuando creamos una tabla, se me crean dos pestañas nuevas. Una, diseño de tabla, que es netamente diseño, no es más. Es para darle un estilo a esa tabla. Y dos, disposición, que es para configurar como tal esa tabla. De esas opciones podemos rescatar varias, digamos como ajustes. Uno, el autoajustar. Eso nos va a salvar la vida más de una vez. Si queremos autoajustar a la ventana, o sea, de ancho total, de extremo a extremo a margen, o ajustar al contenido. Que en este caso si tenemos algún texto, por ejemplo así, vamos a colocar aquí y le doy ajustar al contenido, pues lo que va a pasar es que me va a colocar al contenido. Y esa tabla pues ya ustedes la pueden mover como quieran. ¿Ok? Control Z. Démosle de nuevo autoajustar a la ventana. Entre otras opciones que pues, realmente están acá arriba, pero son más fáciles de usar aquí, podemos dar clic derecho, podemos dividir celdas, tanto columnas, vean, de esta celda voy a crear dos columnas, aceptar, miren, dos columnas, como podemos también combinarlas, combinar celdas y crear, dividir dos filas, aceptar, miren, crear dos filas, ¿vale? ¿Para qué les explico esto? Para poder hacer la tarea, voy a borrar esta tabla, en este caso eliminar, tabla. La tarea como tal que yo les voy a dejar es esta, miren, tabla, voy a llevarla acá y la idea es que creen esta tabla, miren, voy a moverla delante del texto para poderla desplazar en la parte de abajo. Vamos a hacer esta tabla, pero pues la idea es que ustedes también la hagan en sus computadores. Se supone que es difícil la tabla, ¿no? Se supone. Así que bueno, intentémoslo. Insertar tablas. ¿Cuántas columnas y cuántas filas hay? Pues aquí ya realmente les expliqué que se podía dividir y combinar. Entonces son una, dos, tres columnas. Una, dos, tres, cuatro filas. Entonces tres columnas con cuatro filas. ¿Ya, cierto? Aquí tenemos un título, otro título, otro título. Acá tenemos del. Acá tenemos Lenovo y acá HP. Ok. Aquí viene la cuestión. Aquí se divide en cuatro. Entonces clic derecho, dividir celdas. Y no son dos columnas, es una sola columna, pero con cuatro filas. Así de sencillo. Igualmente acá dividir una con cuatro. Y aquí dividir una con cuatro. ¿Sí? Bien? Así de sencillo sería. Ahora, el estilo, vemos que está todo azulito, todo bonito, qué hermosura. Ok, se puede hacer manualmente. Yo puedo seleccionar esta fila, por ejemplo, voy a diseño de tabla y puedo manejar un sombreado. Digamos este sombreado. Sin embargo, pues ya existen diseños preestablecidos. Casi todas las formas tienen diseños preestablecidos, por no decir todas. En este caso, si yo le sele... voy, a... A voy a dejar esto bien abajito porque sí son varias. Y si yo miro en diseño de tabla y estiro esto, vemos que el diseño que más se le parece, por no decir que el mismo, es este de acá. ¿Sí? Entonces voy a darle un clic y vamos a mirar que el diseño es exactamente el mismo. ¿Qué diferencia hay? Que esta fila es mucho más grande. Entonces muchas personas hacen Enter, pero no, esto no está bien. Voy a borrar ese Enter y lo que voy a hacer será seleccionar esa fila, voy a ir a disposición y en este caso le voy a aumentar el alto. Miren. Le aumento el alto. ¿Para qué lo hago de este modo? Para poder luego alinearlo al centro de esa celda. Esto lo vamos a ver un poquito más detallado, no en tablas, pero sí en el tema siguiente. Ok, pero igual, no se me adelanten. Ya para finalizar, si ustedes se fijan bien, vemos que estas líneas, hay unas líneas oscuras aquí, miren, atravesando horizontalmente. ¿Cómo podemos hacerlas? Pues eso es diseño de tabla y aquí tenemos algo llamado bordes. Con un color de pluma. Yo puedo elegir un ancho más gruesito. Por ejemplo un y medio. Y miren que se me volvió una pluma. Entonces dibujo acá. Miren. Y dibujo también acá. Y ya está. Ahora sí está completa la tabla. Solo faltaría pues la información ¿no? Pero la tabla como tal está exactamente igual muchachos. Voy a oprimir escape. Y si ustedes quieren. Eh, hay un comando muy bonito. Que es convertir minúsculas a mayúsculas. Puedo seleccionar esos tres. Y puedo oprimir shift. F3, que sería lo mismo en la pestaña de inicio. Aquí este botón de fuente, pasar todo a mayúsculas. Y listo muchachos, básicamente hemos terminado el tema de tablas. Espero haber sido bastante claro con este tema, ¿no? Porque técnicamente hablando, ese es el tema con que cerramos Word básico. O sea, no hay cosas más básicas en Word que lo que hemos visto. Una introducción, una cartica, viñetas, imágenes, cuadros, tablas. Hasta aquí termina lo básico. Vamos a hablar de temas un poquito más avanzados. O sea, en este momento, si usted ha venido trabajando en Word en línea, perfecto. Creo que todas las opciones son exactamente iguales. Pero para los temas que continuamos, yo les aconsejo que tengan su versión de escritorio a la mano. Y recuerden que si no la tienen, aquí yo les tengo una super, hiper promo para que puedan conseguir esas promociones, ¿vale? En este momento ya se los puedo decir, pueden usar el cupón DH62, pero hay un cupón DH66 para que les quede más económico estos programas. Igual, al final del video les muestro cómo aplicar este cupón. Pero recuerden que las versiones de año son vitales. Alicias, no son por suscripción entonces vamos a continuar con el siguiente tema que será secciones y saltos y con esto vamos a ver con este documento de solo texto podemos ver temas como columnas hojas horizontales y encabezados y pie de páginas a ver muchachos eh, vamos a ver una nueva pestaña llamada disposición esta pestaña de disposición es todo lo relacionado con los cambios de la hoja del documento en sí por ejemplo tamaño del documento, que en este caso yo estoy trabajando tamaño carta, pero ustedes pueden cambiarlo. Y las márgenes, cosas como estas están en disposición, cosa que usted puede personalizar a gusto, ¿no? Cabe resaltar. Pero yo no vine a mostrarles esto, vine a mostrarles el tema, por ejemplo, de columnas. Si usted quiere manejar aquí dos columnas, ¿cómo se hace? Simplemente vamos a columnas, le indicamos dos y pues ya, esto realmente no parece un tema intermedio ni nada difícil, nada, ¿cierto? Ok. Vamos a hacer algo un poquitico más intermedio. En muchas ocasiones me imagino que usted ha visto que hay dos columnas y aquí queremos trabajar una sola columna. Para este tema requerimos manejar saltos. ¿Por qué? Porque yo le digo a usted, déjeme este espacio vacío, quíteme esta, este, este párrafo de aquí. Usted normalmente lo quería hacer a enter, 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 ¿cierto? Hasta que llegue al otro lado, a lo que hicimos en el primer documento de este curso. Bien, pero aquí mire lo que hay. Vamos a buscar un nuevo botoncito que en la pestaña Inicio que se llama Ver todo. Miren, miren lo que hay acá. Estos se llaman saltos de línea. Ver todo me muestra todo lo que tiene el documento, incluidos, por ejemplo, los espacios y los saltos de línea. Entonces, aquí jamás vamos a poder colocar otra columna porque para Word aquí hay contenido, ¿ok? Quiero que eso quede un poquito claro. Vamos a borrar esos saltos de línea, o sea, deshacemos lo que hicimos ahorita. Todos los enter que dimos los vamos a quitar. Y le vamos a indicar a Word que me haga un salto, que me quite este párrafo de acá. Me ubico en el inicio, voy a disposición y aquí hay algo llamado saltos. En saltos voy a usar saltos de página, o sea, esta en primera sección, no la de secciones, esta primera. Y la que yo necesito es un salto de columna. Vemos que ahora me dice salto de columna, pero ya no hay nada en este espacio. Ahora sí, yo me ubico, por ejemplo, digamos que queremos estos dos párrafos acá como dos columnas y al finalizar este, o bueno, al iniciar este si ustedes quieren, como quieran, al iniciar este, yo quiero que se haga una sola columna. Entonces, en columnas, yo le digo más columnas, le digo una sola columna de aquí en adelante. A aceptar, como no hay nada a la izquierda, él puede co coger ese espacio y convertirmelo en una sola columna, y ahí está. ¿Sí? Por eso los saltos son tan importantes. De pronto, usted en este momento no le vea como mucha importancia, pero ya se lo explico de otra forma. Control Z, control Z, y dejemos todo en una sola columna. Si quieren, borremos esto y convertimos todo a una sola columna. Ok, así teníamos el documento inicialmente, ¿verdad? Bien. Eh, digamos que en usted, documento del trabajo, el colegio, aquí tiene una introducción y por aquí resulta que tiene una justificación, ¿cierto? Esto es muy común en todo trabajo, ¿cierto? Introducción y justificación. Ok, ¿cómo pasamos la justificación al otro lado? Pues dando enter, 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 enter ¿cierto? Esto es muy común, vuelvo y repito. Hasta ahí, perfecto. Estamos viendo que hay saltos de línea, ¿cierto? Estamos viendo, esto se puede quitar fácilmente, ¿no? Entonces los estoy mostrando es como guía, no para confundirlos. Miren, así está. Voy a volverlos a mostrar para que ustedes miren que aquí hay saltos de línea. Ok. ¿Qué pasa si en introducción seguimos trabajando? Voy a quitar esto. Miren. ¿Qué pasa si seguimos trabajando? No, complementela. Ah, ok. Vamos a seguirla complementando. Y miren lo que pasa con justificación. ¿Sí ven? Cada vez que yo agrego una línea de texto, automáticamente se va a bajar. ¿Por qué? Porque si miramos de nuevo en ver todo, hay saltos de línea y los estoy corriendo todos. ¿sí? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Vamos a borrar todo esto que hicimos. Y aquí en justificación lo que voy a hacer será un disposición salto de página. Ojo, salto de página, no de sección, salto de página. Voy a dar un clic y aquí se crea un salto de página. Si ahora sí, vuelvo a complementar la introducción, como no hay nada de aquí para abajo, no tiene por qué moverse mi justificación, ¿ok? Entonces, con esto, muy seguramente muchas personas ya van a decir, ah, con razón, cuando yo modificaba algo de arriba del documento, todo mi documento de ahí para abajo se movía, ¿ok? Es porque no usaban los saltos, ¿vale? Bien, entonces, borremos todo esto <laughs> y dejemos de... Ah, bueno, bueno, no sé si se hicieron cuenta. Que los saltos se comportan como si fuera un texto. Yo lo puedo eliminar y se elimina el salto. Ya, no es más. ¿Vale? Bien, voy a borrar todo lo que acabo de hacer de introducción y dejamos de nuevo la, la hoja con texto. Inclusive, si ustedes quieren, podemos quitar ver todo. Ahí me gustaría dejarlo para que ustedes miren las guías. ¿Ok? Ahora, ¿yo qué quiero hacer? Yo quiero hacer este párrafo, solo este párrafo, que tenga tres columnas. ¿Cómo hago para que este párrafo tenga solo tres columnas? Eso realmente parece complicado. Pero um, técnicamente hablando no lo es. Tenemos que hacer uso de las secciones. Tenemos que indicarle a Word que esto es una sección completamente independiente a mi documento. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Miren, si yo quiero este párrafo que se convierta en una sección distinta, si quiere podemos darle un color distinto. voy a ubicar al inicio del párrafo, o sea, antes del párrafo, y le voy a indicar en disposición. Que se haga un salto, pero de sección. Aquí, en continua. No una página siguiente. Que continúe con la sección. Pau. ¿Sí? Se me creó un espacio, pero puedo eliminarlo. No se preocupen. Vamos a mirar en ver todo. Se creó un salto de sección. Mírenlo acá. ¿Cierto? Ok. Ahora lo voy a encerrar. Al finalizar el párrafo. O si quiere al inicio de nuevo, como ustedes quieran. Al finalizar, le voy a dar de nuevo disposición. Salto. De sección, pero que continúe. ¿Sí? Y si quiere quito este, enter. Miren, salto de sección y salto de sección. Encerré este párrafo entre dos saltos de secciones. Esto hace que esta sea una sección, esto sea otra y esto otra sección. Hay tres secciones en este momento. ¿Para qué hago esto? Ok, si yo me ubico dentro de este párrafo, voy a darle columnas, tres. Y se me crea este párrafo con tres columnas. No se me altera ninguna parte del documento, solo la sección que yo he seleccionado. ¿Sí? Para eso se hacen secciones. Si no le quedó muy claro este tema de secciones, vamos a verlo un poquito a más escala. Voy a dar control Z, control Z, o bueno, si quiere, eliminamos las secciones. no, O sea, no pasa nada. Mire, me ubico acá y le doy suprimir. Y luego enter y ya, se eliminaron las secciones. Si le llego de no dar a esto columnas 3. Todo mi documento se convierte porque ya no hay secciones, ¿ok? Bien, quitémosle este rojito porque no me gusta para nada que se mire ese rojo. Automático, perfecto. Bien, vamos a hacerlo entonces un poquito eh, más a escala, una escala mucho más grande. Por ejemplo, voy a ubicar acá y voy a oprimir control enter, que será lo mismo que a disposición salto de página. Es exactamente lo mismo, miren. Control enter, salto de página, ¿sí ven? Y por acá bajito otro control enter. De tal manera que se me creen cuatro páginas. Si ustedes quieren, voy a hacer un zoom un poquito más lejano para que me queden las cuatro páginas en la misma ventana, ¿ok? Bien. Ahora, mi intención es que esta página sea una sección, esta página otra sección y de aquí para allá otra sección, ¿ok? ¿Cómo lo hago? Pues yo me ubico al final, le digo disposición, saltos, pero de sección. Página siguiente, o sea, este salto de página no debió haberlo hecho desde un inicio. Es más, puedo eliminarlo y en vez de ese salto de página, puedo darle uno de sección. Miren, entonces se me hizo un salto de sección. Este ya es una sección y esta ya es una segunda sección. ¿Cómo sé eso? ¿Por qué Dustin afirma eso? Ok, demos doble clic aquí arriba en el encabezado, doble clic y mire cómo me dice sección 1, sección 2. Si ¿sí ven, o sea, difícil como tal no es. Ahora, si quieren ese salto de página, puedo volverlo a eliminar y doy un, una disposición, salto de sección, página siguiente. Ok, de nuevo, doble clic en el encabezado y aquí yo tengo sección 1, sección 2, sección 3. Ya tengo divididas mis secciones. Esta página que está acá, si usted quiere, puede darle disposición, orientación, horizontal. Y solo esa página se me convierte en horizontal, porque es una sección completamente independiente del documento. También técnicamente hablando, podríamos darle a esta primera página horizontal, porque es una sección que no está repetida. Mientras que si le damos a esta hoja que sea horizontal, pues como esa sección es 3 y abajo, esta también es sección 3, pues las dos se me convertirían en horizontales, ¿vale? Espero haber sido bastante claro con este tema de secciones. Igual nos falta un temita de secciones y son los encabezados y pies de página, pero en cuanto a numeraciones. Me explico. Voy, si quiere, eh, quitamos esto de nuevo, quitamos las secciones. Voy a eliminar ese salto de sección, suprimir. Salto de página, ese sí lo podemos dejar. Salto de sección, suprimir. Y si quieren, eh, podemos hacer otro salto de página acá y un salto de página acá. O sea, que se me creen cuatro hojas, pero la misma sección, vea, no hay secciones, son solo saltos de páginas. Recuerden, una cosa es los saltos de página, esta, y otra cosa es los saltos de secciones. No se me confundan esas dos. Bien, muchachos, vamos a hacer encabezados y pies de página. Esto es muy interesante porque si usted los sabe usar bien, podemos llegar incluso a hacer esto, mire. ¿Qué vamos? Es el tema final de este curso. Miren esto, está hecho con encabezados y pies de página, con las famosas formas y textos, eh, cuadros de texto. Voy a hacer, ah, bueno, se ve así feo porque tiene esto, ¿no? Miren, ahora sí se ve bonito. <laughs> bueno, vamos a continuar acá. ¿Qué son los encabezados y pies de página? Si miramos aquí en insertar, tenemos opciones de encabezado y pies de página. Sí, aquí yo puedo editarlos, pero realmente es mucho más sencillo dando doble clic al encabezado. Eh, vuelvo y repito, si quieren quitemos el ver todo. Bien. Un encabezado y un pie de página es algo que se repite en todo el documento. Si yo coloco encabezado, dos tin hurtado, pues se va a repetir en todo el documento. Miren acá. Igual para pie de página. Pie de página. Se repite en todo. Perdón por la tilde. Miren, se repite en todo, ¿cierto? Hagamos un ejemplo un poquito más real. En encabezados, vamos a colocar encabezado y pie de página encabezado y vamos a colocar algo un poquito más real como este se ve interesante cierto y en pie de página vamos a colocar un pie de página también bien interesante uno que tenga numeración este por ejemplo Mire, este tiene una numeración 1 2 3 y 4 todo el documento se me va a enumerar ahora usted me dice dustin la primera hoja de mi documento es una eh, portada o sea, tiene nombre, colegio, dirección, sí. Vamos a dar doble clic en el centro del documento para que se me quite el encabezado y pie de página. Que es lo mismo que dar clic aquí en cerrar encabezado y pie de página. Es lo mismo. Esta primera página no debería tener numeración, Dustin, porque la primera página, pues, no tiene numeración. Es más, a veces ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Pero en este caso, solo la primera. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues bueno, ya creo que saben cómo es, ¿no? Con los saltos de sección. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Ver todo, vemos que hay un salto de página. Si quiere eliminamos ese salto de página, ya le di suprimir, vamos a disposición, saltos y salto de página, pero de sección. Ahora sí, miren, aquí se me creó una nueva sección. Si miramos de nuevo el encabezado, ya tenemos sección 1, sección 2. Bien, hasta ahí perfecto, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa con las secciones? Como sabemos que las secciones me dividen el documento, yo puedo divinamente aquí en la sección 2, si le llego a dar clic, el encabezado me dice que está vinculado con la anterior. Si yo le quito esta opción, ya puedo modificar este encabezado, por ejemplo, clic a este borde, suprimir y no se me va a alterar la sección 2, porque le quité el vinculado. ¿Sí ven? Lo mismo con el pie de página. Me ubico en este pie de página, doy un clic y me dice que está vinculado con el anterior. O sea, si yo modifico el, este pie de página, automáticamente se me modifica el de la sección 2. Quito el vincular con anterior y elimino esto que está acá. Entonces, para eliminarlo, pues bueno, doy un clic, eh, borro. No, esto es una tabla, si no estoy mal. Me ubico dentro de la tabla, disposición de la tabla, eliminar, tabla. ¿Sí? Ustedes ya, saben, ya les expliqué eso, ¿no? Y miren que no se me altera el de la sección 2. Ahora, si ustedes se fijan acá, la numeración inicia con 2, 3, 4. Debería iniciar con 1. ¿Cómo reseteo esto? Pues bueno, en este caso selecciono el número, doy clic derecho, formato del número de página y le indico que no continúe con la sección anterior, sino que inicie en 1. Damos a aceptar. Y ya está, muchachos. 1, 2, 3, y de ahí para allá se si inserta otra página, pues será 4. ¿Sí ven? O sea, la numeración continúa de ahí para allá. Podemos quitar el ver todo para que se mire un documento mucho más bonito. ¿Listo, muchachos? Espero, pues bueno, que se mirara ya bien, ¿no? 2, 3, y acá abajo, 4. Eh, bien, muchachos, con esto prácticamente hemos terminado lo que son los temas de saltos y decepciones. Vamos a continuar con el siguiente tema que sigue siendo un poquitico más intermedio. Así que si quieren, cerremos este documento, démosle que no se guarde nada y vamos a abrir uno que se llama combinar correspondencia. Vamos a ver el tema de combinar correspondencia que es muy interesante. A ver, muchachos, tenemos esta tabla. Es un profesor y tiene esos estudiantes, ¿cierto? Quiere enviarles una carta a cada estudiante con sus respectivas notas. Ya, no tenemos nada más que hacer en Excel porque este curso no es de Excel. Mire, solo quiero que vean que hay una tabla con nombre del acudiente, el estudiante, el director del curso, unas notas y un promedio. No más, cerremos esto. Puede ser en Excel, puede ser en Access, puede ser en un documento de texto, lo que ustedes quieran. Ahora vamos a abrir esta carta del estudiante. Miren, qué tenemos acá. Usted, como no sé, rector de un colegio, quiere enviarle esta cartica a cada eh, acudiente o cada padre de familia con las notas que tuvo su estudiante, ¿cierto? Entonces tenemos que reemplazar acudiente, nombre del estudiante, todas las notas por lo que estaba en esa tabla. Pero usted no se va a poder a, cre a crear una carta por cada estudiante. La idea es que Word lo haga automáticamente. ¿Cómo se hace esto? Esto es realmente sencillo. Miren, vamos a la pestaña correspondencia y aquí en correspondencia lo que vamos a hacer será seleccionar los destinatarios, o sea, a quién va dirigido esos documentos. Pues seleccionamos destinatarios y escribir una lista nueva sería, pues, digamos, que un poco absurdo ponernos a escribir toda la lista de estudiantes. Esto no jamás lo vamos a hacer. Seleccionar destinatarios, usar una lista existente. Ahora, buscamos entonces la carpetica donde tenemos el archivo de Excel, en este caso, Curso Word, combinar correspondencia, y miren, muchachos, miren todos los formatos que él me acepta. No importa en qué tenga la tabla, prácticamente él me la va a aceptar. En este caso la tengo en Excel, que es un poco más universal, y damos abrir. Él me dice, ¿su hoja es estudiantes? Sí, esa es mi hoja. Vamos a darle aceptar. Y listo muchachos, yo qué voy a hacer? Si miran aquí en insertar campos, aquí están todos los campos que yo les mostré ahorita en Excel. Entonces, estimado acudiente, voy a borrar acudiente. Y le voy a colocar que me, que me inserte el nombre del acudiente. ¿Sí ven? Nombre del estudiante, borramos esto y que me inserte el nombre del estudiante. Ahora, las notas de Excel, entonces insertamos Excel, aquí la nota de Word. Hacemos lo mismo con todos los demás campos. Y por último, el director del curso, porque cada, cada estudiante puede tener un director de curso distinto. Lo insertamos el nombre del director de curso. Muchachos, en este orden de ideas, en este momento, yo le puedo dar vista previa de resultados. Y miren, Juan Pérez, las notas que tuvo, eh, Sofía Martínez, colegio, todo perfecto. Vamos a mirar los demás estudiantes. Y miren cómo vamos mirando todos los demás estudiantes. Es algo realmente sencillo, o sea, difícil no es. Solo que esas herramientas están ahí, pero uno piensa que son muy difíciles en Word, cuando realmente no lo son, ¿vale? Es más, podemos hacer algo extra, si me lo permite, porque pues creo que se me está yendo mucho la mano con este curso. Y es que algunas personas, algunos estudiantes, miren, vista previa, no les fue muy bien. Miren, vamos a mirar, por ejemplo, este, el de ahorita, no le fue muy bien, bueno, de pronto sí. Y aquí me dice que estamos orgullosos. Pues cuando no le fue bien, no quiero que diga que estamos orgullosos. Entonces voy a borrar esta línea y le voy a indicar aquí una regla. Una regla que pregunte si, entonces. Y le digo: el promedio, el promedio. Si el promedio es menor a 6, o sea, si la nota es menor que 6, el estudiante le fue mal, mal, perdió prácticamente el año. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar un mensaje. Ese mensaje yo lo tengo aquí, no se preocupen. <laughs> Miren: si le fue mal. Va a colocarme este texto. Control C y lo pego aquí. Ahora, si no, o sea, si tuvo una nota mayor que 6 es porque le fue muy bien. Prácticamente pasó el, el año. Entonces en positivo, copio ese texto y lo pego aquí. Y damos aceptar. Miren. Entonces, al estudiante que le fue bien, la nota no, la, a este le fue mal. Entonces no define tu potencial. Sigue esforzándote que tal cosa, ok. Y al que le fue bien, estamos orgullosos de los logros alcanzados. ¿Sí? Excelente. Ahora, finalizar y combinar, editar documentos individuales. Damos un clic, le digo, ¿qué quiere? ¿Todos o solo un documento o solo este documento? No, yo quiero todos. Aceptar. Mire muchachos, se me crearon todos los documentos de todos los estudiantes que tenía en ese documento de Excel. ¿Sí ven? Así de sencillo se usa combinar correspondencia e incluso con datos personalizados. Ahora ya por último, vamos a ver un tema, ya es el último tema, no se me preocupen que ya casi acabamos. El tema más chévere de todos, que es la plantilla. Les pongo un caso. Ustedes trabajan en una empresa y siempre hacen cotizaciones, por ejemplo en este caso, una clínica dental, de los brackets. Siempre hacen las cotizaciones. ¿Qué cambian siempre? El nombre del cliente, el monto, el número de cuotas y ya, ¿cierto? Entonces, para no tener que crear un documento siempre y hacer siempre lo mismo, podemos crear una plantilla. Este documento, que es una plantilla, vamos a darle archivo, guardar como, examinar. Aquí donde dice tipo, en vez de documento de Word, miren por favor que estamos en documentos, curso de Word, ¿ok? Bien, vamos a elegir plantilla de Word. Miren cómo me cambia plantillas personalizadas de Word. Ahora, en el nombre le voy a colocar clínica dental, para mi caso, ¿no? Porque es una clínica dental. Ahora le voy a dar guardar cambios. Bien, perfecto este caso, maravilloso, lindo, precioso. Vamos a cerrar esto. ¿Listo? Ahora abramos un documento de Word completamente nuevo y yo le voy a dar un nuevo documento. Y aquí se me habilita una pestañita que dice personal. Recuerden que lo que yo les dije al inicio, todas estas plantillas son de Word, o sea, de Microsoft, pero aquí en personal son las mías. Y aquí yo le voy a dar un clic y se me abre mi plantilla. ¿Qué es lo bonito de esto? Que esto es una plantilla. Por más que yo modifique esto, mire, yo modifico, la, me la tiré, la dañé o le cambié todos los valores. Cuando yo vaya a guardar cambios, guardar, él me va a mandar a guardar como. Yo no puedo cambiar mi plantilla. Le voy a colocar cualquier nombre, guardar. Ya, ¿cierto? Cerremos esto. Creemos un nuevo documento. Word. De nuevo, vamos a nuevo, personal, clínica dental. Siempre se me va a abrir la misma plantilla, la que teníamos desde cero absoluto. ¿Qué es lo bonito de esto? Que usted puede personalizar todo lo que usted quiera este esta plantilla entre comillas, pero al momento de guardar se me van a crear archivos nuevos a partir de esta plantilla. Nunca vamos a poder modificar por este medio por lo menos esta plantilla ya que alguna razón me quedó un error ortográfico en la plantilla original, la que yo siempre estoy haciendo copias, pues yo debería hacer lo siguiente. Voy a la carpeta de documentos, aquí dice plantillas personalizadas de Office. Aquí está mi plantilla que creamos, ¿no? En vez de darle doble clic, porque por defecto se me crea una nueva, vamos a dar clic derecho, abrir. Por favor, miren arriba que esta se llama documento 8. Vamos a darle abrir. Aquí se estoy abriendo mi clínica dental.dot. Ahora sí, hago los cambios que yo necesito y pues por defecto le damos archivo, guardar. Y se me guardan los cambios de la plantilla, la original, la que a esa se le salen las copias. ¿Listo muchachos? Igual, yo esos archivos se los dejo en la descripción de este video por lo menos para que ustedes miren cómo se realizó este ejercicio y ustedes asimismo pues lo repliquen o hagan los cambios que quieran. Ahora muchachos, si no tienen Word, porque esto indudablemente no van a poder hacerlo en este Word virtual, si no tienen Microsoft Word, Excel o PowerPoint de escritorio, entonces vamos a ver cómo puede adquirir este programita al mejor precio del mercado. Miren, Office 2021 en este caso está en 27.67 supuestamente con este cupón, pero ya les voy a dar una grata sorpresa al aplicar otro cupón. Recuerden, vamos a darle comprar verifiquen las propiedades, ojo, el Office 2021 me acepta solo Windows 10 o Windows 11 o superior, pero si tienen ustedes Windows 7 o Windows 8, necesitan instalar en la versión 2016, ¿okay? en este caso vamos a, vamos a decir que si sí tenemos, no es Mac, si tienen, si tienen un Mac tienen que escribir aquí Office Mac, y aquí les aparecen las versiones para Mac, en este caso esta es para Windows, añaden al carrito, ven el carrito, y en la parte derecha van a aplicar el cupón DH66 para que tengan un 66% de descuento. Aplican el cupón y mire que les queda un precio más económico a 24.76. Mientras que aquí estaba a 27.67. Lastimosamente el cupón DH66 no funciona para Office 2016. Así que para 2016 sí pueden usar DH62. Ahora, el proceso de compra. Para te, le han tramitar pedido. Y yo les aconsejo que ustedes creen una cuenta. Sí, creen una cuenta para que tengan el registro de que compraron ese programa. Pero al momento de pagar. Por favor, no usen directamente la tarjeta de crédito en páginas de internet. Vamos a usar pasarelas de pago. En este caso, al usar esta pasarela de pago, podemos hacer pagos a través de Paypal, el cual es la forma más segura de internet de hacer compras con tarjetas de crédito o débito. ¿Listo muchachos? De aquí para allá, ahí sí les dejo ya que ustedes hagan el proceso de pago. El correo les llega a los dos minutos prácticamente con la licencia para que ustedes hagan la instalación de su Office con Completamente legal. Eso sí, si ustedes quieren también pueden actualizar su Windows para que sea completamente legal. Yo todavía no aconsejo Windows 11 para los computadores ya viejitos. Les aconsejo Windows 10. O si quieren al final, acá hay combos con Windows y Office muchachos. Muchachos, no puedo hacer más por ustedes. Esto es lo más económico encontrado en el mercado, así que aprovechen. Por ahora, hasta aquí llego yo. Ese es el curso completo de Word. Espero haber sido bastante claro. Obviamente faltaron algunos temitas específicos, pero se los dejo como tutoriales o videos separados donde puedo dedicarle mucho más tiempo a temas específicos. Nos vemos en un próximo curso o en un próximo tutorial. Que tengan un excelente día y recuerden el conocimiento. Es para todos. ¡Hasta luego muchachos!